Con un Cristo resucitado en mitad de una gruta en el paraje de Chinchilla de Montearagón, presentan una Semana Santa peculiar en la provincia. Y con este cartel es que a pesar de la dificultad del camino y a pesar de las piedras y las rocas que nos caigan encima, siempre vamos a salir triunfantes, ¿no? Y victoriosos. Pues ese es el mensaje, ¿no? Que nos quieren transmitir este año la Semana Santa de Chinchilla de Montearagón. Procesiones que discurren por callejuelas en un trazado difícil para procesionar y que atraen a miles de visitantes. Chinchilla arranca su Semana de Pasión este fin de semana con el tradicional certamen de cornetas y tambores y con novedades. La visita de la Virgen de la Amargura de Pozo Cañada es una imagen de José Zamorano que cumple el 40 aniversario y bueno, pues a través de la cofradía de Pozo Cañada y de su junta de cofradías, pues la vamos a tener con nosotros 4 días ahí en la parroquia de Santa María del Salvador, igual que el año pasado tuvimos a la Macarena. Intentamos siempre que alguna imagen de relevancia esté en nuestra visita o en nuestra ciudad. Además, este año va a coincidir también que nos va a visitar estos días también la imagen de la Virgen Peregrina de Lourdes, donde vamos a hacer una procesión de antorchas por la noche. Entre los mayores atractivos está procesión infantil, la primera en la región y el único encuentro doloroso a manos de estos menores. Chinchilla quiere aunar procesiones y actos litúrgicos con una oferta turística de calidad. La ruta de la etapa en Chinchilla, que será el 1, el 6 y el 8 de abril, y pues todo el que nos visite, aparte de ver los actos, porque son días que coinciden con actos en Chinchilla, pues podrán degustar la rica gastronomía. En la parroquia también se ven muchas cosas. Yo intento y creo que es mi obligación de invitar al cofrade a no ser cofrade solamente 7 días. Hay que ser cofrade todo el año. Hasta el 9 de abril, Chinchilla se engalana para una Semana Santa declarada de interés turístico regional.